Miguelito y Gabino. Sale Miguelito y Gabino. Primera mesa. Voy a echar a un lado, a ver quién escoge el blanco. Cintia y Daniel. Vamos a ver. ¿A quién le toca el color blanco? Lorena y Ángel. Tercer mesa, Lorena y Ángel. Vamos a ver a quién inicia la partida. Vamos a esperar a que todos se acomoden, ¿eh? Jesús y María, cuarta mesa. Jesús y María. Que compitieron en este torneo, primer torneo y concurso de ajedrez interno de la Escuela Primaria Vicente Guerrero, de los alumnos de quinto y de sexto grado. Un fuerte aplauso a todos los competidores. Quien, como ustedes se dieron cuenta, se hizo la eliminación a través de una tabla, ¿sí? Y se van a premiar a los tres primeros lugares. Antes vamos a agradecer a las personas que nos apoyaron con los premios, a la doctora Janet Venegas. Vamos a brindarle un fuerte aplauso, ya que ella nos brindó, nos regaló los regalos, mandó los obsequios para los ganadores. Y a la supervisión escolar también, al supervisor J. Jesús González Velázquez. Muy bien, vamos a iniciar a premiar al tercer lugar. Y quedó la niña Juliana Amairani Antunes Bernabé, de sexto año, grupo B. Vamos a darle un fuerte aplauso. Vamos a ver al director que nos acompañe con el obsequio. Está Juliana acá. Que se escuche el aplauso, a ver. Otra vez el aplauso. ¡Ey, ey, 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 ey! Muy bien. En segundo lugar quedó el alumno Gabriel Pineda. Vamos a darle un fuerte aplauso también a Gabriel. Segundo lugar. Mírame. Un aplauso a Gabriel. Y en primer lugar al alumno Jesús Pineda, que pase alumno de sexto año, grupo A. Sí, todo. Bien, una vez más, vamos a agradecer a las personas que nos apoyaron con estos obsequios, a la doctora Janet Venegas y al su profesor escolar de la zona 180, el profesor Jesús González Velázquez. Bien, un aplauso al primer lugar. Un aplauso para que lo escuche todo.